Uno de los episodios más recordados en la vida de Maribel Guardia fue cuando se metió en el matrimonio de Susana Dos Amantes, quien estaba casada con Carlos Vasallos. Este problema provocó que años después Paulina Rubio, hija de Susana Dos Amantes, cuando acudió como invitada al programa Muévete, no quisiera ser entrevistada por Maribel Guardia, pues lo consideró una falta de respeto para su madre, por todo lo que la conductora provocó en su familia. Se dice que mientras Susana Dos Amantes estaba hospitalizada, su esposo metía a Maribel al departamento de los dos para pasar noches y días llenos de pasión. Sin embargo, bien dicen por ahí que el que las hace, las paga, y pocos años después, en 1996, cuando Maribel Guardia se encontraba protagonizando el melodrama Tú y yo, al lado de Joan Sebastián, quien era su pareja y padre de su primogénito, sufrió una terrible decepción. Joan Sebastián engañó a Maribel con Arlette Serán, quien era la villana de la telenovela, la tercera en discordia del melodrama, que traspasó a la vida real. Según se dice, Maribel y Joan se encontraban viendo el programa Ventaneando, cuando de repente Pepillo Origel comienza a contar que Arlette Serán andaba con Joan Sebastián y que le estaba poniendo el cuerno a Maribel. Evidentemente, la actriz se separó de Joan Sebastián y aunque ahora dice estar muy bien, siempre se le ha cuestionado al respecto. ¿Qué opinas de esta traición? Con información de Alejandro Zúñiga y Publimetro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.